¿Qué tal amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Después de haber estado inactivo un par de semanas gracias a una infección de influenza que me dio bastante fuerte, ya al fin puedo hablar mejor, ya tengo mi voz de vuelta, más o menos. Todavía sueno un poquito como Carlitos Finsters de Rugrats, pero bueno, aquí estamos. Justamente entre ese tiempo tuve bastante tiempo libre para poder estar trabajando en reviews, analizando artículos, y justamente la marca Toso me envió los Open Bots que estuve utilizando en estos días que estuve fuera de combate. Y realmente ha sido una experiencia bastante interesante porque es un formato de audífonos completamente abierto que no va dentro del conducto auditivo. Y a pesar de ser mi primer acercamiento con este tipo de accesorios, bueno, es una experiencia de la que les voy a hablar en un momento más. Antes que nada, un agradecimiento especial a la marca Toso por habernos enviado estos audífonos que funcionan bastante bien y que estoy muy emocionado de hablarles el día de hoy. Estos Open Bots los pueden comprar directamente del sitio web de Toso, les voy a dejar el enlace en la descripción del video, y tienen un costo de $99.99, pero tienen ahorita un descuento en el que queda en $69.99. Es compatible con cualquier tipo de smartphone, ya sea Android, ya sea de Apple. Tiene una aplicación de acompañamiento que va magnífico, de las que les voy a hablar más adelante. Y si no les gusta el color negro, también está disponible en color blanco, rosado, dorado, verde. La gama de colores es muy interesante. Aquí tenemos la caja, aquí tenemos el certificado de autenticidad. Y vamos a empezar a ver qué hay dentro de la caja. Tenemos los folletos, que son los instructivos para activar la garantía. Son 18 meses de garantía. Aquí tenemos una cajita que ya saqué. Viene justamente el cable USB a USB-C, o sea, son audífonos que vienen con entrada USB tipo C, lo cual me parece magnífico. Y justamente aquí tenemos, vamos a poner la cajita por acá, este es el estuche donde vienen nuestros audífonos. Están fabricados de plástico, se sienten muy bien, son color negro, a mí me encanta el color negro, entonces me fascina realmente cómo se ven. Aquí podemos encontrar un indicador LED en la parte trasera, el puerto de carga USB tipo C. Y aquí tenemos las regulaciones y demás información acerca de los audífonos. Cuando abrimos la tapa, aquí es donde viene básicamente todo. Estos son los Open Bots. Realmente me gusta mucho la presentación, me gusta la disposición del estuche. A pesar de que es el estuche es un poco grande, realmente es liviano. Y justamente para esto, vamos a ver cuánto pesa el estuche para los que les preocupa bastante el tema del peso. Y pesa solo 77 gramos. Vamos a ver cuánto pesa un audífono únicamente. Un audífono pesa 10 gramos, entonces es bastante ligero. O sea, no molesta en lo absoluto al momento de estar teniéndolo dentro de las orejas. Entonces, esos audífonos se conectan por medio de Bluetooth 5.3, lo cual es magnífico. Entonces, vamos a ver qué más tenemos aquí en la parte interior del estuche antes de continuar. Tenemos los audífonos, un botón para resetear en caso de que te den algún detallito, simplemente lo mantienes presionado y se reinician a tu configuración de fábrica. Y justamente aquí tenemos los audífonos que voy a sacar. Me gusta mucho porque responden bastante bien. Simplemente los pones aquí, perdón, lo puse al revés, y empiezan a cargar de manera inmediata, lo cual me parece verdaderamente fantástico. He tenido muchos problemas con algunos audífonos que no se cargan muy bien al momento y hay que estar moviéndole para que se puedan conectar. Aquí no es el caso, se ponen súper, súper bien. Entonces, dejando a un lado el estuche de carga, aquí tenemos los Open Bots. Estos pequeños artefactos son los que van a ir en nuestro oído. Ahora, estos audífonos, ¿cómo realmente funcionan? Estos audífonos se van a moldar en una parte de nuestra oreja únicamente sobre nuestro oído, no va en la parte de adentro de nuestra oreja, y con la ayuda de este ganchito, que de hecho, como pueden ver, es bastante móvil, vamos a poder ajustarlo sin ningún problema en el contorno de nuestro oído y van a adaptarse, o vamos a poder darle la forma para que quede exactamente en la parte interna, bueno, más bien en la parte de la entrada de nuestro conducto auditivo, y así es como vamos a utilizar este par de audífonos. Aquí en la parte podemos ver que tiene esto es justamente un driver de 14.2 milímetros, lo cual le da una calidad de audio bastante buena. En un momento más vamos a hablar acerca de la calidad de audio y todo esto. Ahora, el tema de la batería, esto es una parte importante. Gracias al estuche tenemos hasta 42 horas de batería, pero ¿cuánta batería nos da realmente esto por sí solo? Nos da hasta 12 horas de batería de uso continuo, y la ventaja es que tenemos el estuche de carga y los podemos poner ahí en cualquier momento, lo cual me parece verdaderamente interesante. Ahora, gracias a justamente estas pequeñas patitas,
podemos utilizarlos bajo cualquier entorno, los audífonos. Podemos llevarlos al gimnasio, podemos llevarlos a hacer ejercicio, a correr, y realmente hace que se mantengan muy bien en su sitio y que realmente no tengamos ningún problema de movimiento indeseado ni nada. Los audífonos se van a quedar perfectamente en tu sitio. Repito, yo no soy muy fan de los audífonos que tienen este tipo de ganchos, pero sí tengo que admitir que funcionan bastante bien al momento de estar utilizándolos, lo cual me parece verdaderamente interesante. Ahora, con el tema del audio, el audio funciona bastante bien, se siente muy bien la música. ¿Y cuál es la parte importante? ¿Qué pasa con los Open Buds? Y esta es una parte que quiero que tomen en consideración algunos usuarios. Muchos usuarios tienen muchos problemas al momento de utilizar algunos audífonos. A algunos no les gusta tener los in-ear, que son los que van de bolita dentro del conducto auditivo, porque les puede causar fatiga y les puede doler incluso el canal auditivo después de estar utilizándolo. Entonces, considero que estos audífonos, este formato de audífonos, al no ir dentro del oído, son una opción bastante buena para aquellos usuarios que sufren constantemente de ese tipo de situaciones, en los que hoy en día la mayoría de los audífonos que encontramos en el mercado, todos van, la gran mayoría, dentro del conducto auditivo. Otros son los clásicos de chícharo, que si bien no van completamente en el conducto auditivo, en algunas ocasiones nos causa un poco de dolor, y yo me incluyo, en muchas ocasiones me pasa eso, después de un uso prolongado, después de un viaje, empieza a dolernos un poco. Entonces, estos audífonos se ajustan perfectamente a tu oído, a tu oreja, y no te dan ningún tipo de dolor. No experimenté ningún tipo de problema, ningún tipo de dolor al momento de estar utilizándolo. Justamente esto ha sido lo que me ha parecido muy interesante. Lo utilicé en varios sentidos, de varias maneras, para escuchar música, para correr, para hacer ejercicio, e incluso para poder utilizarlos como manos libres. Al momento de estar probándolos como manos libres, el audio siempre fue bastante nítido y muy claro, justamente al momento de estar utilizándolo. Ahora bien, justamente vamos a hablar acerca del tema de la conexión con el teléfono. Estos audífonos funcionan con una aplicación de acompañamiento que podemos instalar en nuestro Android o en nuestro iPhone, y que justamente ahorita vamos a hablar de ella. Para poder conectar realmente los audífonos es una parte muy interesante, ya que simplemente tenemos que abrir la tapa, van a aparecer estos pequeños indicadores y solitos van a conectarse en un par de segundos más. Y listo, ya están conectados a nuestro iPhone. Ahora bien, simplemente buscamos la aplicación de Toso, que es el que tenemos aquí. Vamos a ponerlos en esta parte y vamos a conectarlos directamente con la aplicación. Y listo, ya se encuentra perfectamente conectado sin ningún problema. Y aquí nos va a dar, voy a poner aquí los audífonos de un lado. Y justamente en esta aplicación de acompañamiento, aquí podemos ver cuánta batería tienen cada uno de los de los audífonos. Aquí vemos que los dos están al 100%. Para poder empezar a activar el tema del ecualizador, simplemente sacamos los audífonos, los ponemos en nuestro oído. Yo ahorita, como los tengo aquí, los voy a poner aquí, pero justamente aquí yo normalmente utilizo el ecualizador en flat, o sea, estándar, no le hago ningún tipo de modificación. Pero la ventaja es que si quieres modificarlo, aquí tenemos hasta 5 modos de ecualización: el estándar, que es el flat, en el que amplifica los bajos, para música clásica, para que tengamos un rango vocal mayor, y uno en el que tengamos los agudos un poquito más elevados. Probé todos este tipo de ecualizadores y realmente todos tienen una funcionalidad muy interesante y sí modifica de manera importante el audio al momento de estar utilizándolos. Entonces, esto me parece verdaderamente fantástico. Si eres de los que no se conforman únicamente con la ecualización que viene por omisión con los audífonos, simplemente descargas la aplicación, la conectas a tu teléfono, y realmente no he sufrido en lo absoluto, y es algo que me gusta. Es una experiencia muy buena la que he tenido con los audífonos. Descargué la aplicación, la conecté, simplemente lo sacas. Ustedes están viendo realmente la facilidad que tienen esos audífonos de funcionamiento, lo cual me parece verdaderamente magnífico. Entonces, simplemente, ya una vez que terminamos de utilizarlo, lo volvemos a poner en el estuche y se apagan los audífonos en su sitio. Ahora bien, ¿cuáles han sido mis experiencias de uso con los Toso Open Buds? La calidad del audio verdaderamente es muy buena gracias al driver que tiene.
Tú puedes elegir el ecualizador, tienes hasta 5 modos de ecualización, lo cual me parece fantástico. En el uso diario, los he utilizado para escuchar música normalmente estando en casa, estando haciendo ejercicio y todo eso. Y realmente se ha comportado bastante bien, incluso para correr, estos tienen una certificación IPX6 que aguantan el sudor sin ningún problema. Así que si quieres llevártelos a correr, a hacer ejercicio, al gimnasio, realmente son acompañantes muy buenos porque son muy livianos. Funcionan con una real, con una inmediatez verdaderamente increíble. Entonces, simplemente abres la caja y mientras estás acomodándolos en tus orejas, ya están conectados sin ningún tipo de delay. Y esto me gusta muchísimo, gracias a la conexión Bluetooth 5.3 que tiene. Entonces, realmente está muy padre. Ahora, el tema del ajuste es algo de los que les quiero hablar. Son muy adaptables a cualquier tipo de oído. Sin embargo, un detallito que vale la pena mencionar. Yo soy una persona que utiliza lentes. Afortunadamente para hacer ejercicio no utilizo lentes porque se me empañan, pero normalmente en el día a día sí utilizo los lentes. Entonces, al momento de utilizarlos, estas partes, normalmente las patitas de los lentes van a caer sobre esta parte de aquí. No es molesto, no hace ruido y realmente, pero sí es como que un detallito que deben de tomar a consideración si son usuarios que utilizan lentes. Otra de las cosas que tienen los audífonos y que realmente me gusta mucho, y esto es algo de lo que no había hablado hasta el momento, es que a pesar de todo lo que ya conocen, tienen un panel táctil en esta parte de aquí. Los voy a acercar un poco más. Justamente aquí tenemos en esta parte donde dice Toso, una vez que tenemos nuestros audífonos puestos, tenemos justamente en esta parte de aquí un panel táctil que va a funcionar de diferentes maneras, en los que vamos a poder pausar, vamos a poder reproducir, vamos a poder contestar llamadas, vamos a poder colgar las llamadas, incluso activar nuestro mismo, vamos a poder activar también a Siri en el caso del iPhone, o nuestro asistente de voz, lo cual realmente me parece magnífico. Podemos subir volumen, o sea, cada uno tiene sus propios comandos, realmente la funcionalidad es la misma en cualquiera de los dos, entonces es otro factor muy interesante el momento de estar utilizando estos audífonos. Y es una función que yo realmente tardé un poquito en descubrirla, pero realmente una vez que te acostumbras a cómo funcionan esto de los toques, realmente puedes utilizar los audífonos para básicamente todo sin necesidad de sacar tu iPhone del bolsillo, lo cual es verdaderamente funcional. Entonces, repito, puedes contestar, regresar la canción, adelantarla. Puedes incluso cancelar la llamada que estás teniendo. O sea, tienen una funcionalidad muy buena realmente con el panel táctil. Ahora, vamos a, ya para finalizar, ¿cuáles son mis opiniones más personales acerca de los audífonos? ¿Y por qué? Porque sí, yo opino que deberías de comprarlos. ¿Para qué tipo de usuario los recomiendo muchísimo? Si eres de los usuarios que batalla muchísimo por el tema de los conductos auditivos y los audífonos in-ear, te pueden causar dolor, estos te van a caer de maravilla. Realmente el sonido de estos audífonos es muy nítido, es muy claro, son cómodos de usar, se disfruta realmente la música bastante, además de que puedes utilizar varios ecualizadores para poder pues, utilizar o escuchar el tipo de música que más te guste. Otra de las cosas interesantes es que al ser open bot, cualquier ruido del exterior te mantiene alerta de manera constante. Realmente son audífonos que no están fabricados para poder cancelar todo el ruido, sino que puedas escuchar tu música o puedas escuchar tus llamadas mientras estás haciendo tus actividades cotidianas sin poner en peligro lo que estás haciendo, lo cual bastante buena. El sonido al momento de hablar por teléfono también es muy bueno, el estuche es cómodo, bonito, hay una buena variedad de colores, resisten el sudor, la duración de la batería, 12 horas, es bastante. Ahora, 42 horas, aún más, pero solamente esa duración base de 12 horas de uso continuo realmente me parece magnífico. Ahora, ¿cuáles son las cositas negativas que puedo hablar acerca de este accesorio? Realmente son muy pocas, ¿eh? No crean que son muchas. Reitero, esto no es porque me hayan regalado los audífonos, ni mucho menos, ni porque hayan mandado los audífonos. Reitero, un súper agradecimiento a la marca Toso, pero realmente los puntos negativos de estos audífonos son muy leves. Y realmente son cuestiones de uso personal. Por ejemplo, yo el único detallito para mí que tengo es al momento de utilizar lentes, puede lastimar un poquito no lastimar, sino hacer golpe con las patitas. Eso es el único detalle que podría encontrarle. Y otra de las cosas es que obviamente no lo puedo ver como algo negativo porque esta es la verdadera funcionalidad de estos audífonos, es que dejan entrar mucho ruido
de la parte exterior. Entonces, si estás buscando audífonos que tengan una cancelación de audio o una mayor concentración, no son los ideales para ti. Si estás buscando audífonos que sean cómodos para hacer ejercicio, tengan una buena nitidez de audio, tengan una buena batería y que además permitan entrar el sonido exterior, en definitiva, los Toso Open Buds son una muy, muy buena opción y que realmente recomiendo. Recuerden, les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Si les gusta el contenido, si tienen comentarios acerca de esos audífonos, pueden hacerlo sin problema. Siempre es un gusto contestarles. Más dudas, algunos. Yo realmente no soy muy de hacer pruebas de audio, audífonos y ese tipo de cosas, pero realmente me los mandó la marca, me gustó mucho y estoy disfrutando bastante hacer esta parte de los reviews de objetos de audio. Entonces, vamos a seguir. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, ya saben, lo pueden hacer en la sección de comentarios. Yo siempre encantado de saludarles, de contestarles. Me da mucho gusto estar de vuelta y nos vemos a la próxima.